Amables televidentes, Fotogrupo está en la Galería Nacional de Bellas Artes. Allí tenemos artistas del lente que desde hace tiempo, desde 1977, está produciendo lo que es un arte fotográfico, pero al mismo tiempo una memoria artística y cultural. Hoy tenemos aquí a dos artistas del lente con nosotros en su programa Página Abierta con el Arte y la Cultura para dialogar en esta mesa de trabajo con sus memorias, sus actos fotográficos, sus expresiones, en fin, la concepción de Fotogrupo para todos ustedes en este su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy vamos a tener con nosotros a Rafael Sánchez Cernuda, director de Fotogrupo, y a Mariano Hernández, miembro distinguido también de este grupo de artistas del lente que ha aportado tanto a la historia de la fotografía dominicana. Bienvenidos a este su programa, Página Abierta con el Arte. Rafael, Mariano, la mesa es para ustedes. Gracias, gracias. En nombre de Fotogrupo, damos las gracias por esta invitación en que nosotros podemos explicar la trayectoria de Fotogrupo y el objetivo de esta gran exposición aniversario, 40 aniversario. Tengo entendido que este 40 aniversario no es solamente celebración, sino al mismo tiempo una presencia, una memoria de una actividad que no solamente ha tenido su durata en el tiempo, sino también en el espacio, no solo nacional, sino también internacional. ¿Qué ha sucedido en estos 40 años, brevemente hablando, con Fotogrupo? Mariano puede empezar porque él es de los fundadores. Sí. Bueno, voy a hablar de mi experiencia. Yo era estudiante de arquitectura en la UAS. Un día veo, estuve en casa de teatro y veo que el grupo Jueves 68 se reunía todos los jueves en casa de teatro. El histórico. Entonces, el histórico grupo. Yo comencé a asistir a lo que era Jueves 68. Y luego hubo una división del grupo que entonces se hizo Fotogrupo. Ahí nació Fotogrupo y yo tuve la suerte de, bueno, yo estuve muy cerca de Wilfredo, que fue mi profesor, y también de José Ramón Andújar, que vivía, éramos vecinos en el Cacique, y con él yo comencé a asistir. De los expositores, siempre digo, y me van a glorio de eso, sí, de que soy uno de los que estuve en la primera exposición y estoy, bueno, hasta ahora en la última. En la actual, la más reciente. Sí, pero tú vas a permanecer. Esa. Porque tú tienes como una manera de permanecer en el tiempo, bueno, también. No digo que los demás no, pero yo te veo a ti siempre, como sí, te digo, activo siempre. Claro. Constante. Bueno, en ese momento, sí, cuando nació, sí, Fotogrupo, la idea siempre de Wilfredo fue de que todo el mundo que le gustara la fotografía pudiera aprender fotografía y estar en Fotogrupo. Y esa ha sido siempre la política del grupo. Yo diría que la mística del grupo. De la mística. Digo que esa mística de aglutinar valores ha dado sus grandes frutos, y en eso Wilfredo, claro, Wilfredo no se equivocó, porque además de eso, él también formó en las escuelas. Yo recuerdo que en la universidad él fue profesor. Sí, no, él fue profesor. Tenía el laboratorio aquel que estaba, creo que allá. Sí, él fundó el laboratorio del agua. El laboratorio del agua. Pero él tuvo, él dio clase. No sé cómo él se dividía, pero él daba clase en Santiago, sí, daba clase en la UAS, daba clase en Casa Fotográfica de Wilfredo, y en San Pedro también. Claro, no, pero era un gestor, sí, realmente. Claro, claro. Sí, un hombre que tenía formación de químico, de ingeniero, de científico. Sí, él preparaba sus químicos, lo modificaba, los químicos industriales, lo establecido de Coda, de Ilford. Sí, alternativa, siempre. Práctica, una teoría alternativa. Correcto. De hacer fotografía con pocos recursos. Y en aquellos años, que ya que no estamos hablando de cámaras digitales, que te hacen maravillas, te hacen, claro, no. O sea, cámara en una perspectiva analógica, y además, ni siquiera grandes aparatos, porque
según lo que hemos estudiado, hemos visto incluso hasta sus recetarios fotográficos, ya, muy ilustrativos. Era realmente una concepción, una mística. Bueno. Correcto. Sí. Entonces, otra cosa que te quería, o les quería preguntar. Hablamos de permanencia, pero claro que esa permanencia tiene sus logros, sus tropiezos, sus perspectivas, sus ideas. ¿Cómo ha sido precisamente este proceso largo hasta llegar a estos emblemáticos 40 años? Bien, yo voy a hacer un paréntesis y volver, retomar lo de Wilfredo, aunque vuelva a caer claro, en su pregunta. Claro. Wilfredo se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Químico. Sí. Por eso él manejaba bien la química fotográfica. Y después él pasó a estudiar una maestría en bromatología y estudios de los alimentos. Y haciendo esa maestría, él se dio cuenta que necesitaba documentar sus trabajos con fotografía y empezó a estudiar fotografía. Ya a él le gustaba también escribir poemas y él escribía poemas, él tenía una vena artística de nacimiento, pero él fue sustituyendo poco a poco el arte de escribir y de su poema por la fotografía. Consiguió más expresarse a través de la fotografía. Sí. Y él fue el primer profesor de fotografía en una universidad dominicana. Y caigo en la pregunta que usted me hace. Sí, en estos 40 años, la filosofía de Wilfredo García, yo le he llamado filosofía fotoclubista. En toda Latinoamérica y el mundo entero siempre ha habido esa concepción y esa filosofía fotoclubista. Y Wilfredo era un abanderado de esa. ¿Cuál es la filosofía fotoclubista? Que la membresía debe estar abierta, donde los nobles y los veteranos interactúen. Y entonces, de esa forma, hay un intercambio de ideas, de conocimiento, de experiencias. Entonces, unos aprenden de otros y otros aprenden de uno. Y en estos 40 años siempre ha habido altas y bajas. La más grave fue con la muerte de Wilfredo García, que era el líder, era el mentor, era el guía de todo, y hubo una baja inclusive en la membresía, nosotros nos reinventamos, teníamos la afiliación y el apoyo de la Federación Internacional del Arte Fotográfico, la FIA, FIA que siempre nos ha dado apoyo, que siempre nos ha seguido, que siempre nos mantiene actualizados en cuanto a concursos, bienales, congresos, eventos, fotomítines, y donde participamos de una u otra forma alguno de los miembros o varios miembros en estos concursos. Y siempre ha habido esa forma de subir y bajar, de que algunos entran. Claro, con el advenimiento de lo digital hubo un cambio grande. Claro, los veteranos tuvimos que reinventarnos y aprender de nuevo. Y recibir la membresía de jóvenes, que aunque estuvieran aprendiendo, pero venían desde un principio manejando cosas digitales. Sí. Y ha habido gran cantidad de fotógrafos ahora y fotógrafas, porque siempre ha habido fotógrafas también, que se manifiestan a través del arte. El arte, como lo decía Wilfredo García, es el arte del siglo XX y ha trascendido al siglo XXI también. Señalabas que al morir Wilfredo García, eso le asestó un rudo golpe al grupo en el sentido emocional, ¿no? Emocional. No tanto profesional, sino en ese sentido de personal, ¿no? Por el vínculo y porque era su fundador realmente y su gestor, ¿no? Pero ustedes hicieron lo que tenían que hacer, continuar, seguir la huella y seguir el estímulo y continuar el legado, ¿no? Sí. Seguir adelante, ¿no? Precisamente eso es lo que él hubiera querido, ¿no? Sí. Es que el grupo no desapareciera. Sí, precisamente. También quiero añadir en eso, de que Wilfredo no fue solamente fundador de Fotogrupo, fue fundador de UV68, de Fotogrupo, de la Casa Fotográfica, él dio también clase en San Francisco, donde quiera que él iba, él agrupaba a los fotógrafos y
los alumnos que tenía. Hay algo que a mí particularmente me llama la atención, es que un fotógrafo, aparte de ser un artista, fue también un educador, pero dejó una obra escrita sobre los fundamentos de la fotografía. Una obra, no, varias obras. O sea, que le daba el tiempo también para plasmar sus ideas y estar realmente informado sobre todo lo que estaba pasando en el ámbito internacional con las tendencias fotográficas. Algo que no es tan habitual en fotógrafos. Si tú revisas la historia de la fotografía, el fotógrafo no se plantea como siendo un tratadista, ¿no? Dedicado a escribir. Pero la vida le alcanzó a Wilfredo para escribir, dejar sus ideas, dejar una huella y al mismo tiempo para ser un gran artista de la fotografía. Todo eso. Mira, eso, ese es algo que es admirable y que poca persona ha tenido ese espíritu de investigación, aún siendo geniales artistas. Por ejemplo, La Vanguardia tuvo geniales artistas, ¿no? Sin embargo, no tuvo tantos artistas que pensaran su arte desde el punto de vista del lenguaje, tú ves, y eran extraordinarios. Entonces, en Wilfredo vimos eso. Por eso, en un acto que se hizo en el Centro León hace un tiempo, que luego salió ese gran catálogo sobre su obra, se explicaba esta problemática a la luz de la producción intelectual también del fotógrafo. Se cree que un fotógrafo, sea de un fotógrafo de cine, un fotógrafo de cualquier género, es solamente un artista creador, un hombre que se posiciona dentro de su técnica, sabe hacer eso, pero no es que es un pensador de ese tipo de arte. Sí. Sin embargo, en el caso de Wilfredo, hay que admitirlo, fue un hombre que aportó a esa formación y al mismo tiempo a ese lenguaje que hoy goza de ese prestigio a la luz de los aciertos de la contemporaneidad, por decirlo así. Bueno, esta muestra colectiva, que ya la número 56 de Fotogrupo, sí, ¿verdad? No es solamente celebración, como fiesta, no solamente tiene carácter festivo de los 40 años, de las 4 décadas, como se llamaba Dalí, sino que es el homenaje. Es también el homenaje a los fundadores y sobre todo... Aniversario. Aniversario y homenaje a los fundadores. A los fundadores y en especial a sus fundadores. Los fundadores fueron... Wilfredo García. Wilfredo García. Sí. Danilo Bodadilla. Danilo Bodadilla. Rafael Medina. Patricio Quiñones. José Ramón Andújar. El mismo Wilfredo, el mismo Freddy Ginebra, porque la primera reunión fue en su casa. Ginebra. Ginebra. Carlos Ruedán. Carlos Ruedán, Mariano Hernández y este muchacho Montes, apellido Montes de Santiago. De ese grupo fundador, Leo Madera. Grupo, ¿no? Leo Madera. De ese primer grupo, están en la exposición, viven aún y vivirán por mucho tiempo. Sí. Mariano Hernández, bueno, Andújar, José Ramón Andújar, Ruedán, ¿verdad? Carlos Ruedán. ¿Y algún otro? Sí, Patricio Montes. Quiñones. Patricio Quiñones. Rafael Medina. No, están vivos, pero no aparecen. No aparecen. Por lo menos tres de los fundadores están acá. Fundadores. Importante, ¿no? Haciendo referencia al catálogo de esa exposición que hizo el Centro León, yo tengo un ensayo fotográfico dentro de ese catálogo. Sí. Como gestor de colectivo fotográfico. Sí. No sabemos, nadie le preguntó a Wilfredo, ¿por qué te interesa tanto ser didacta, ser maestro, docente, sí. Docente, sí, ¿eh? Y pero sí, gestó Jueves 68, Fotogrupo, sí. Fotogrupo Santiago, sí. Fotogrupo 23, wow. Fotogrupo New York, sí. Pero de ahí se derivaron F10, Grufos. Y fueron fotógrafos que aunque no estuvieron en grupos originales formados por él, pero sí fueron derivados de él. No venían de ese tipo de enseñanza. Ese dato, Dalí, para la memoria. Excúsame, yo cuando estuve en el 92 en Curazao. En Curazao se formó un grupo que se llama NASPA y fue también con la mística de Fotogrupo porque... Cuando yo estuve allá, ellos no tenían grupo. Y me acerqué, me hice amigo de varios fotógrafos, que luego me preguntaron, yo le mandé
las bases de para ser miembro de fotogrupo y todas sí. las cosas. Y ellos formaron los requisitos. Los requisitos. Sí. Mira, Mariano, yo creo que ustedes tienen una historia que hay que documentar. Y para eso es bueno que ustedes se armen de valor para constituir un equipo. Sobre ese y otros aspectos vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y usted puede ver esta entrevista con Mariano Hernández, Rafael Sánchez Cernuda, miembros del colectivo fotográfico Fotogrupo, en las redes sociales, porque allí estamos, en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento, su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Quería decir, Dalí, para los fines del registro y de la memoria, que a ti tanto te obsesiona la memoria. Sí. Es un tema del pensamiento de la obra de Dalí. No, y por datar, que probablemente sea Alfredo García el mayor gestor, creador de iniciativas, de grupos y movimientos en la historia de las artes visuales dominicanos, o por lo menos en la historia del arte fotográfico. Fotográfico, claro. Sí. Pero, claro, y también uno de los mayores dentro claro. de la historia de las artes visuales nuestras. De la fotografía nuestras, moderna. De la fotografía moderna, porque tantos grupos así como ha creado, no es fácil encontrar a otra persona con esa iniciativa, con ese espíritu emprendedor, ¿cierto? Nosotros consideramos a Wilfredo como el padre de la fotografía moderna de República Dominicana. Claro. Sí. El padre de la fotografía contemporánea. Exacto. O sea, después de Wilfredo, ha sido totalmente diferente. No es un acerto sí, que se puede comprobar. Sí, comprobar. Sí, claro. Eso no es un eso. Asunto de por dar un título ni nada. No, no. Ese trabajo está tan es así que, por ejemplo, muchos profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que se iniciaron con él, llegaron a ser fotógrafos excelentes gracias a ese trabajo que empezó a ser este ideador, por no decir ideólogo, no me gusta la palabra, muy, de lo que es la teoría y la práctica fotográfica. Fíjate que en cada lección, en una ocasión yo estaba revisando los escritos, porque tuve que escribir un ensayo para un encuentro en Santiago, del Centro León, y revisando todo esto, digo yo, pero, y aquí se ha leído estos aportes y estas ideas sobre fotografía y arte, porque nada más, en su escrito no es nada más fotografía, no, habla de pintura, de escultura, de lo que son las artes visuales y sobre todo sobre lo que es la historia de los productos visuales en la República Dominicana. Y viendo yo esto, digo, pero esto es realmente un libro de fotografía para que es válido en cualquier parte del mundo. No tiene que envidiarle, porque además del rigor, la información, ustedes más que nadie saben que él vivía informado de todo lo que pasaba en materia de fotografía en el mundo. Que él siempre lo inculcaba. Bueno, en las artes, sabe que había movimiento que no solamente agrupaba una sola disciplina. Un género. Un género. Sí. O sea, el dadaísmo. Sí. Era poetas, pintores, sí, claro. Teatristas, cineastas, todo el mundo. Sí, o sea, sí, sí. Él siempre nos motivaba a eso, de que se hiciera un movimiento y que tuviéramos acorde de la época, pero acorde de lo que estaba sucediendo. Claro, pero que, en el entorno interno y externo. Pero él, tú sabes que ahora ya no se usa, ahora inclusive yo recuerdo. Sí. Wilfredo fue de los primeros que se inscribió en el Colegio de Artistas Plásticos.
y nos incitó a nosotros a inscribirnos. Sí, claro. Sí recuerdo la primera vez que fuimos al Colegio de Artistas Plásticos, a la primera asamblea, hubieron pintores que se levantaron y dijeron, donde hay fotógrafos nosotros no estamos. Porque no hay. Entonces, el viejo conflicto. El viejo conflicto que hubo. De tradición de pintura, sí. Desde el impresionismo para acá. Sí, claro. Correcto. Y entonces, perdón, déjame decir. Que hay eso ahora, de que los pintores, los escultores, los poetas, no hay un núcleo para hacer un movimiento que vaya con una mística y un pensamiento acorde. O sea, que aglutine. Que aglutine ahora mismo. No hay un movimiento. Y en República Dominicana hay esa parte de que todo el mundo, los pintores... Como se concibe el arte como la quinta práctica, como cotos aislados, pero hay una tendencia también a interrelacionar y a lo interdisciplinario. Claro. En este programa insistimos en esto. Sí. Hay muchos artistas en las actitudes transdisciplinarias, con una actitud más multidisciplinaria también. O sea, los artistas emergentes y más jóvenes comprenden que hay un diálogo entre todas las artes, como hay un diálogo entre todos los saberes. Claro, claro, pero tiene que haber. Cernuda, quería decir, tiene apellido de poeta, Cernuda. Le dije. Sánchez Cernuda, Luis Cernuda. Sí. Yo quería ser un poquito más extensivo. Cierto, Wilfredo escribió varios libros. El primero que él escribió fue sobre poesía. Y era un libro de poesías de él con fotografía. Se llamaba Algo de mí. Algo de mí. Luego él escribió un librito técnico, era un folletico sobre técnica fotográfica. Luego escribió uno que se llama Fotografía, un arte para nuestro siglo. Le llamamos el librito negro. Sí, el librito negro. Fue un completivo ya más para profesores y de fotografía, completando el anterior. Y después ya se fue en la vertiente de la Catedral del Bosque, Sol y Mal y Arena, algo así. Y el último que fue póstumo fue artículos que él escribía en el Caribe y que su familia después lo recopiló, hizo Testamento de Plata. Sí. Y en donde él trataba... de arte. Donde él trataba siempre temas de la actualidad, temas de estética, temas de todo tipo... De crítica fotográfica y de arte en general. Sí. Pero en Fotogrupo lo importante que él enseñó y quería que fuera la norma, y lo había planteado ya en Jueves 68 siempre. Y eso fue la base en que la fotografía se abrió al público con unos concursos que hicieron, que era patrocinado por la tabacalera, concurso fotográfico. Sí. Y eso fue lo que trajo muchos nuevos fotógrafos que tenían su cámara en su casa y que se decidieron, bueno, pero vamos a participar. Él inculcaba en Fotogrupo amar la naturaleza. Fue un amante de la naturaleza. Él decía, yo tengo un proyecto por hacer, y lo llegó a hacer, que es sobre la naturaleza y el medio ambiente. Pero también él le gustaba retratar lo dominicano. Sí. Creo que él en su vida solamente hizo una exposición de fotografía extranjera, y fue de Rusia, creo. Creo que solamente tuvo una sola exposición de Rusia. Todas sus exposiciones, la mayoría, fueron de aquí. Creo que Barcelona también tuvo una de posición. Barcelona. Pero en sí él inculcaba que lo dominicano era lo que nosotros teníamos que resaltar. Lo identitario. Llegaron a, y creo que sí, que él fue un fotógrafo costumbrista, en el sentido que retrataba y fotografiaba costumbres dominicanas. Y eso nos lo inculcó a nosotros, pero muchos de nosotros no siguieron esa línea. Uh-huh. Como un club fotográfico, con un grupo fotográfico, había diferentes vertientes y algunos tomaron esa y otros no. Cierto. Mariano es uno de los que rompe con eso, y aunque es costumbrista en el cuanto a sus fotos son de carnaval, pero lo hace de una forma diferente, y así José Ramón Andújar le gustan otras, a Juan de los Santos le gustan otras, como Sandra Garib le gustan otras, y así. Tú sabes que el término costumbrista, referido a algunos artistas
plástico dominicano como Giorgio Morel y otros. No nos gusta, no. Personalmente a nosotros, nosotros tenemos otra lectura que a veces sí. Decimos costumbrismo al retrato sí. De la realidad. Sí. Pero yo entiendo lo que él quiere decir. Sí, un poco de. Sí, exacto. Porque es que ese término es un término sí. Que ha perdido pulso a nivel sí. Estético. Sí. Y a nivel regional, incluso es un poco peyorativo sí, hoy. Sí, sí. Hoy es peyorativo. Sí, es peyorativo. Ha adquirido esa, sí, esa connotación de medio, sí. Este es un costumbrista. Sí, yo leo sí. Esa perspectiva. Tú decías de Giorgio Morel, por ejemplo. Sí, de Giorgio Morel. Por ejemplo, yo defiendo que la obra de Giorgio Morel es un error decir que era un artista, un pintor costumbrista. Así como también la obra de Federico Izquierdo, también, otro sí. Pintor santiagueño. Porque el problema no es costumbrista ni localista. Estamos hablando de un plano que realmente en nuestro caso ha alcanzado valor dentro de lo que se llama el postimpresionismo, que es la impresión del paisaje local. Sí, en realidad. No del ethos, porque ¿qué pasa? Desde el punto de vista filosófico, el ethos no representa nada más que la costumbre, sino el ser de ese país, claro. La filosofía, el campo identitario, la estética abarcante de lo que es no el regionalismo, sino la identidad cultural de ese país. No, y no, ya por ahí hay. No solamente la belleza, sino no, también no, no, lo, no, no, el trasfondo que hay muchas veces en sí, la belleza, claro. Sí, en sí. La vida del cotidiano y eso. Sí, es decir, es un fotógrafo, un narrador o poeta de costumbre. Es como no, que, no. Es, sí, pero es fuera, la impresión de la realidad, pero bueno. Sí. Fuera de eso, Fidel, sí. Bien que tú hiciste la acotación. Sí, sí. Fuera de eso también, yo lo que veo en este 40 aniversario es que ustedes tienen dentro de sus estéticas, porque ustedes son un grupo coherente en cuanto a los principios, pero diversos en cada estética, de sí, cada, de cada sí, cual. Sí. Yo he visto que ahí Wilfredo sembró algo que es importante. Wilfredo era un explorador, era realmente un ensayista de lo fotográfico. Lo fotográfico, no de la fotografía, sí. Lo fotográfico. Una categorización que es importante verla desde el punto de vista de lo que se llama, no la estaticidad de la fotografía, sino la movilidad cognitiva de la misma, que la hace convertirse en un lenguaje, Fidel. Sí. Entonces, yo lo que veo es que cada expositor de esa exposición que está allí tiene su propia exploración de lo imaginario, que allí no hay una industria de lo real, sino una industria de lo imaginario, porque el producto que se está exhibiendo allí es un producto que tiene la particularidad de la estética de cada artista. Claro. Yo veo también lo siguiente, hay artistas dentro de esa exposición, dentro de fotogrupo, que han también, se han dejado influir por otros. Por ejemplo, yo vi allí fotografías que realmente es una prolongación de Mariano Hernández. Una prolongación, no, pero yo lo tengo verificado. Sí. Porque tú sabes que yo fui y estuve todo el tiempo, pero fue buscando, estudiando y comparando lo que hay allí. Así como otros, no. ¿Tú ves? Pero, por ejemplo, yo veo esa perspectiva de lo carnavalesco, pero también veo de lo poético, sí. De lo conceptual fotográfico. Sí, claro. O sea, que la diversidad es lo que le da valor estético. Bueno, cultural. Hay un influjo de Mariano Hernández y en otros. Sí, y fuera, jóvenes, y fuera de fotogrupo. Y fuera de fotogrupo. Bueno, yo estoy hablando de lo que está. Dice la, como cuando hablas de prolongación. Como material sí. En esa exposición. Que se ve incluso dentro de las diferencias. Ciertos ritmos, ciertos guiños de una estética fotográfica muy bien establecida. Te lo digo porque yo he visto cómo se ha generado allí una visión a través, y no te quiero decir que conozco a todos los que están aquí, pero también veo que hay una diversidad de formación en los participantes. Ingenieros, médicos, sí. Economistas, graduados en Harvard de contabilidad, toda una serie de cosas. Bastante y plural mucho, el grupo. Sí, muchos arquitectos. Sí, y arquitectos, o sea, que no sí, son sí. De formación estricta, fotógrafo. Sí. Y sin embargo, son fotógrafos sí. Profesionales que tienen una larga visión de lo que es la fotografía y lo fotográfico. Creo que ese es un logro de ustedes. Lo rico de esa exposición sí. Es la diversidad que hay. Y hago la salvedad. Ahí hay nobles y hay veteranos. Veteranos, sí. Porque esa era la filosofía. Interactuando. Interactuando. Como quería Wilfredo. Y esta exposición
desde su principio sí. fue conceptualizada de esta forma. Cada expositor va a tener un panel personal de 5 obras y se le sugiere al fotógrafo que tenga un tema o que haga fotografía o que presente fotografía de temas que él trabaja. Sí. Algunos no lo hicieron así, bueno, ya esa es su personal concepción, ¿verdad? Sí. Pero sí se le dio esa directriz okay. y sí quisieron o no. Sí, tocamos un aspecto de la curaduría de la... Cada uno fue curador. ¿Quién fue la...? Cada uno es responsable de su obra. Ah, bueno, una curaduría colectiva. Hubo una comisión que se formó sí. para corregir técnicamente. Sí. Se vieron todas las fotos en 2 ocasiones sí. y se hicieron señalamientos. Mira, esa foto tiene el cielo sucio, esa foto tiene tal cosa, esa foto estaba pixelada. Hay que limpiar. Si tú quieres la cambia, sí. pero se te dan esas recomendaciones. Pero si tú quieres se dejan así. Cada uno es responsable sí. de su panel. Excepto que el concepto del panel con 5 fotos, eso fue decidido para todos. Para todos, sí. sí. Y cada uno eligió el tamaño. Y el tamaño. Una modalidad. Ya, eso fue decidido por... Una modalidad, Fidel. Sí. Una modalidad, sí. exacto. Sí. Yo insisto sí. en... Perdón, porque no, hay alguna... Sí, sí, no, porque... Hay una vertiente sí. también de hacer exposiciones... Lo de los autocuradores, ¿no? Temáticas, hacer exposiciones temáticas. Sí. Pero para una gran exposición así era muy difícil, ¿no? Sí. Hacer una exposición. Sí, no. Con nobles y sí, veteranos. Sí. Habría que plantear un tema muy conceptual. Sí. Que muchas veces los principiantes no lo pueden asimilar. Iba a haber una diferencia muy grande. Y mucho menos en una exposición que es, sí. de hecho, aniversario. Sí, conmemorativa de los 40 años. Sí, yo quiero referirme a lo que señalaba Mariano Odalis, de frente a esa querella de los antiguos y los modernos, el sí. problema de la tradición y la modernidad, o la vieja discusión entre los ancianos y modernos, y los impresionistas y los fotógrafos, los pintores, sí. esa desavenencia, esa... como diríamos pugna. Los muchachos, esa tiradera. Pugna. ¿No? Esa pugna. Que en Wilfredo eso no existía, se resolvía. O precisamente no existía porque él aupaba el diálogo entre las distintas prácticas artísticas. Porque, como sabemos, y los animaba a ustedes, le gustaba la poesía, cultivaba la poesía, ¿no? Y la pintura le gustaba y, bueno, la fotografía, todo. Quiero decir que en el fundador no existía esto. Claro. Más bien esa idea de que los fotógrafos se alimentaran de las otras artes también. Claro. Como ya lo hemos dicho, sí. precisamente, y lo hemos dicho basándonos en lo que fue su práctica. Sí. Sobre ese y otros sí. aspectos, vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede ver esta entrevista con Mariano Hernández y Rafael Sánchez Cernuda, miembros del colectivo fotográfico Fotogrupo, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Rafael, tú querías señalar algo sobre esto. Sí. Sobre los conflictos. Los conflictos, sí. Inclusive la fundación de Fotogrupo fue producto de un conflicto con Jueves 68, con algunos directivos de Jueves 68. Nosotros, bueno, en no ese con sentido... En Jueves 68. Pero sí, el único conflicto que ahí hubo fue... con Wilfredo fue en quienes podían participar en Jueves 68. Había diferencia entre los directivos.
Entonces no se pusieron de acuerdo. Wilfredo entonces por eso decidió formar otro grupo donde la aceptación al grupo debía ser abierta. Porque algunos querían que el grupo fuera cerrado. Sí. Sí. Wilfredo era elitista. Sí. Esa concepción inclusiva. Incluyente. Que hoy hablamos mucho. Incluyente, claro. Pero bueno, hay algo que de todos modos importante hace que se dé lo que se llama esa ruptura en el sentido, vamos a utilizar un término que te es muy común a ti, epistemológica, de la imagen fotográfica. Sí. ¿Qué pasa? El que haya un grupo no quiere decir que todo el mundo tenga que pensar igual. Siempre hay diferencias de lenguajes, de pensamiento visual y demás. ¿Qué sucede también en un grupo que se forma en una etapa? Porque estamos hablando que desde finales de los 60 hasta 1980 y hasta hoy hemos tenido muchos ritmos. Ha habido todo lo que se llama una diacronía, una evolución en el tiempo. No solamente de ustedes como fotógrafos, sino del arte fotográfico como tal, de los materiales, de las formas, modalidades. Y cada artista va buscando y explorando. Por eso decía yo que el espíritu de explorador, me atrevería a decir que él le dejó ese legado para que cada cual mantuviera su individualidad estilística, estética, crítica, identitaria y demás, lo cual no es contradictorio con lo que es el grupo. Dalís, la famosa filosófica unidad en la diversidad. Exacto, tú ves. Ese es el universo. La unidad en la diversidad. Por eso yo puedo. Pero podemos hablar de una poética y una estética o de fotogrupo o de poéticas y estéticas. Poéticas y estéticas. No de una. No, sino de. Precisamente porque lo diverso. No podemos hablar de la estética de fotogrupo. No. Estéticas. Sí, no la poética, porque es la poética visual, ¿no? Claro. Las poéticas de fotógrafo. Pero hay una diferencia, por ejemplo, entre él y Rafael. Claro. ¿Tú entiendes? Él, Carbusia, ¿qué te digo? Cualquiera, Andújar, entre ellos vamos a tener allí lo que se llama una modalidad de formas artísticas y expresivas que no puede ser unitaria en cuanto a lo que se llama lo que ellos quieren representar o contrarrepresentar también. Sí. ¿Tú ves? Como es el caso que muchos artistas... Bueno, tú dices la Escuela de Santiago, pues temáticamente esa escuela se afirmó en que en el paisaje local. ¿Tú ves? Pero no quiere decir que eran los mismos. ¿Tú ves? Eso mismo se aplica a la fotografía. Sí. Rafael, al principio del programa tú hablaste, te referiste a los retos y desafíos que supuso para muchos miembros del grupo el advenimiento de lo digital, de la era digital. A mí siempre me interesa, porque yo tengo amigos fotógrafos acá, fuera de acá, ese salto, esa transición de lo digital, de lo análogo a lo digital. Exacto. Ahora nos enteramos de que toda esa fotografía anterior es análoga. Sí, es el nombre que se le puso. Exacto. Pero el nombre de análogo surgió después de que me dio lo digital. Porque había que nombrar aquello, ¿no? Había que nombrarlo. En la época nadie dice, yo voy a hacer fotografía análoga, claro. ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Qué ha supuesto? Pero fue para traumático. Sí. Yo tengo el ejemplo de nuestro amigo y compañero Luis Novoa. Sí. Por ejemplo, él es un fotógrafo comercial. Profesional. Yo no soy profesional de la fotografía. Yo no vivo de la fotografía. Yeah. Yo me dedico a una empresa familiar. Sí. Soy la fotografía es como hobby, aunque tenga 40 años en fotografía. Sí. Está claro eso. Sí. Pero poniendo el ejemplo de Luis Nova, él tuvo que dar el salto yendo a coger cursos fuera de aquí para aprender. Perder todo lo que él sabía de análogo para aprender una nueva técnica y tratar entonces de unir los conocimientos técnicos, porque la base siempre es la fotografía análoga. De hecho, todavía la fotografía análoga se da como materia. Claro. Porque si uno no conoce cómo el funcionamiento de una cámara, no puede pasar al otro proceso digital. Porque hacer clic con una cámara digital es exactamente igual que con una cámara análoga. Lo interesante es aprovechar lo digital para hacer lo que se hacía en el laboratorio análogo. Claro. Ya ha desaparecido esa materia. Exacto. Sí, claro. Porque ahora el laboratorio análogo se ha convertido en un computador personal. Sí. Ya cada uno puede manejar su foto como uno quiera, digitalmente. Y ese conocimiento digital ha habido que aprender. Aparte del conocimiento que uno pueda tener para elegir el punto de vista estético de una
de la toma fotográfica propiamente dicha. Y ese conflicto, los que entran ahora en lo digital no lo tuvieron. Cuando adviene la era digital, el grupo tenía 20 años. Porque sí, ya la era digital, sí, tiene como 20 años. Debe tener a 95 en adelante, por ahí. Sí, pero todavía no estaba tan pronunciada. En los últimos 15 años, 15 bueno, ya años, podemos hablar. Sí, ahí sí. Es decir, que cuando el grupo tenía mayoría de edad, 20, 25 años, pues hay que dar, ocurre esa revolución, porque podemos decir. De hecho, hay fotógrafos. Hay fotógrafos todavía que no hacen fotografía digital. Que se niegan, ¿cierto? Que se niegan. Y es más cara. Porque sí, los dispositivos sí. Ahora por van a ser menos... Lo que hacen es toman negativo, sí. Pero tienen un escáner digital que la digitalizan. Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hablando de esa diversidad, del mismo tema, la diversidad de fotógrafos, como dice Rafa, él tiene una empresa familiar y él y su hobby es la fotografía. Por ejemplo, en el caso mío de muchos fotógrafos de fotogrupo, tremendo hobby. Entramos a hacer fotografía de hobby, pero después la cogimos de profesión. Sí, de profesión. Claro, entonces, pero dentro de la profesión tenemos el hobby, porque mi hobby es mi fotografía de carnaval, que yo tuve que asumirla, pues, ¿verdad? Yo tuve varias etapas, pero cuando yo de verdad decidí tener un estudio. Entonces, ya yo no tenía tanto tiempo libre, fines de semana, que cogía a recorrer el país. Y yo lo que decidí fue, bueno, cuando hay carnaval, aunque haya boda, lo que sea, voy a mi carnaval. Porque ese era mi... Mariano es arquitecto también. Lo hemos entrevistado aquí. Sí. Por eso fue que me enfoqué ya a la fotografía de carnaval. Mi hobby. Es bueno aclarar lo de hobby. Sí. El que sea un hobby no quiere decir... de hecho, esa es una palabra que no traduce todo lo que hay ahí. Porque ese hobby es el gusto, lo que te gusta a ti. Pero eso no quiere decir que no sea profesional. Ellos tienen ese hobby, pero son profesionales de la fotografía. O sea, porque que no es un problema. El hobby en tanto que gusto individual es una cosa. Pero cuando ya quiere ribetes... y fórmula de profesionalidad es una profesión. Claro, ustedes son profesionalmente fotógrafos. Sí. Fotógrafos. Y entonces la parte de lo digital, de lo análogo a lo digital, el golpe que yo sufrí más fuerte era de que yo hacía mi fotografía, tomaba e iba al laboratorio, dejaba los rollos, me entregaban luego un mosaico, yo veía, seleccionaba y mandaba a hacer mi foto y ya. Pero ahora no, ahora uno llega... Y el laboratorio es uno. Claro. Uno tiene que procesar la foto. Y además con lo digital uno hace mucho más cantidad de fotografía que lo análogo. Uno tenía un rollito de 36 y uno iba, era mucho más selectivo y más centrado a lo que uno quería. Sí, yo he visto que ustedes insisten en la ficha fotográfica en señalar hecha en 35 milímetros, por ejemplo. Sí, esos son detalles que realmente... se toman de lo que se llama el concepto de película química, pero que ustedes lo mantienen como debe de ser, precisamente como un estándar de producción. ¿Eso se debe a una decisión solamente técnica? La cámara de 35 milímetros, seguro, la que uno usaba, el sensor de ahora de digital, es del tamaño más o menos de... Bueno, la que son full frame, quiere decir que el sensor que... tiene el tamaño de un negativo 35 milímetros. A mí me complace la respuesta y el tiempo que le dieron a mi pregunta sobre el impacto el salto de lo análogo a lo digital en los miembros de Fotogrupo, porque una vez en el programa le hice la misma pregunta a un invitado y no prácticamente la esquivó, la toreó y dijo como que no quiso darle importancia. No, yo creo que es tremendamente importante esa pregunta, ¿no? Y sobre todo en esta época, en esta llamada era digital, ustedes saben lo que han hecho las redes sociales, cómo revolucionan todo. Hay un pensador en estos días, me estaba leyendo, que sobre la ilusión que nos venden las redes sociales. Twitter te hace pensar que eres sabio, Facebook te hace pensar que eres amigo, Instagram te hace pensar que eres fotógrafo. Y hoy todo el mundo quiere ser fotógrafo. Claro. Como antes todo el mundo quería ser poeta. No solamente fotógrafo, artista. Sí, artista, pero hay mucha gente metida a fotógrafo.
subiendo sus fotografías, amateur, no hay mucho amateurismo, sí, sí. Pero todo el mundo cree que es fotógrafo porque tiene una camarita digital. Y la sube a su la popularización, la democratización del arte fotográfico. La revolución tecnológica ha socializado hasta los costos de aparatos, de mecanismos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Todo eso ha contribuido a que mucha gente tome eso como designificado, no sí. significativo, sino designificado, sin atender a que eso tiene planteamientos y fundamentos bastante ágiles. Señores, yo creo que ustedes van a tener que, sí. porque ya hay un sí. señor que nos está diciendo que terminó. Pero antes queremos invitar al público, por favor, al público importante sí. de Alix, a que asista a la exposición de Fotogrupo 40 aniversario en la Galería Nacional de Bellas Artes. Eso queda en el Palacio de Bellas Artes, la Máximo Gómez, abierta desde el miércoles 13 de septiembre hasta el mes de noviembre. Hasta el 13 de noviembre, 2 meses, sí. precisamente, y en horario de martes a domingo, distinto horario, los lunes está cerrada. De martes a domingo, gratis. Sí. sí. Señores, gracias a Rafael Sánchez Cernuda, a Mariano Hernández por estar aquí con nosotros. Y vamos a continuar luego con otro encuentro sobre Fotogrupo en otra ocasión. Así, amables televidentes, hemos llegado al final de una edición más de este su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.